Patricia Perini, Presidenta de Junta de Clasificación, Rama Primaria. Resolución 3691-21, prórroga de fecha de inscripción. Sí, buenos días a todos. Sí, tenemos la resolución que permite al docente extender unos días su inscripción hasta el 13 de agosto. Sabemos que terminaba el 31 de julio y el Ministerio hizo la prórroga para que puedan inscribirse más docentes, que algunos están a la espera de ciertos títulos o cursos. Entonces, esto le permite unos días más para la inscripción. ¿Qué docentes se pueden inscribir? Todos los docentes pueden inscribirse, incluso los que tengan constancia de títulos, pero recordarles que tienen un plazo para presentar su título. Hasta el 31 de octubre pueden subir el título, pero mientras tanto pueden hacerlo de manera formal con la constancia de título. ¿Continúa trabajando la Junta? La Junta trabaja, estamos en fase 3, estamos todos los vocales abocados a la valoración del concurso 40, que fue la inscripción online del año pasado, así que acá estamos todos trabajando de manera comprometida para el docente. ¿Objetivo para este segundo cuatrimestre del 2021? Bueno, queremos llegar a sacar el próximo concurso, así que estamos en eso y atendiendo continuamente los reclamos o consultas sobre la inscripción. Estamos abiertos todos los vocales a la consulta permanente y a la ayuda, porque ayudamos muchísimo al docente para la inscripción. A su vez, en toda la provincia hay más de 15 mesas de ayuda a través del gobierno que se de manera voluntaria, hay personas colaborando, porque hay docentes que por ahí no pueden escanear una documentación, entonces esas mesas están dispuestas a colaborar para que el docente haga una buena inscripción y tenga validez su inscripción, reitero, para que pueda ser valorado el año que viene. Concurso 39 en el canal de YouTube del Ministerio a través de Educación Corrientes. ¿Cómo será el 40? Pensamos que va a ser el 40, va a ser de la misma manera, todo online. Ustedes saben que seguimos bajo los protocolos. Vimos que fue un resultado fenomenal porque hemos protegido y cuidado la docencia y a nosotros, porque somos parte del trabajo. Sin movilizarnos, se llegó a que 500 docentes tengan su puesto laboral firme de trabajo desde su domicilio. Así que creo que va a ser de la misma modalidad. Perini, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar siempre con nosotros.